La historia secreta del encuentro en Cuba de Rodrigo y Diego Maradona. Pero la historia de este encuentro comienza a pergeñarse varios meses antes. Tal vez cuando Rodrigo estrena en un recital multitudinario una canción en homenaje a quien él consideraba como el más grande. La canción rápidamente se convirtió en un hit. Durante las 13 noches en que el cordobés llenó el Estadio Luna Park, cada vez que llegó el momento de interpretar el tema, Rodrigo se encargó de dejar bien en claro qué significaba la figura de Diego Maradona para su alma. Tanto significaba que hasta invitó a Dalma y a Janina, las hijas de Maradona, a subir al escenario y alentó al público para que coreara el nombre del ex capitán de la selección argentina. Pero mientras esto ocurría arriba del escenario, las llamadas telefónicas entre las oficinas de Maradona Producciones y las de José Luis Gozalo, el manager de Rodrigo, se sucedían unas tras otras. Para el Potro, el encuentro, además de uno de los sueños de su vida, era una plataforma perfecta de marketing para el lanzamiento de su próximo disco, el cual obviamente entre todos los temas iba a incluir el homenaje a Maradona. Para el ex capitán de la selección argentina, el encuentro, lejos de una reunión con un amigo, significaba un compromiso comercial y la posibilidad de que billetes frescos entraran en su cuenta. Según allegados al cantante, Rodrigo desembolsó algo más de $20,000 de su bolsillo para que el encuentro fuera posible.